atravesando la línea de Möbius. Aléjese, adultos no. Jack. Es el brazalete de tu padre. ¿Eh? Él quería que tú lo tuvieras. Jack, él está... ¿Muerto? Él está desaparecido, mamá, y aún lo podemos encontrar. Han pasado 7 años, cariño. Es mucho tiempo. Tienes que seguir adelante hacia el futuro. He escuchado su voz llamándome, tratando de alcanzarnos. Jack, estás soñando. ¿El mismo sueño durante 7 años? Él está afuera, mamá, tratando de regresar a casa, y yo lo sé. A veces deseamos tanto algo que nos convencemos a nosotros mismos que es verdad. Tu padre se ha ido, Jack. Tienes que aceptarlo. No hasta que descubra qué le sucedió a papá. Ahora solo nos queda hablar de precios. ¡Mamá! ¡Tengo que hablar contigo! En un minuto. No, mamá. No puedo esperar. Papá está vivo. Acabo de hablar con él. No tengo tiempo para eso ahora. Yo tampoco. ¿Quiere descargar tomates o no? Claro que sí. Ahora, hablando del precio... ¿Caroline Weir? Sí. Agente Po de Inteligencia Galáctica. Su computador ha sido utilizado para acceder a una base de datos restringida. ¿Qué? Debe haber un error. Al contrario, señora Weir. Estoy seguro de eso. Escuche, los únicos que tenemos acceso a esa cuenta somos yo y... Escuche, señora. Cuando quiera hablar de tomates, me llama. No se vaya, por favor. Me desharé de él en un minuto. No lo creo. Ingresar a una base de datos restringida es un delito de clase 3. Como resultado de mi investigación, le suspendo su licencia de comercio. ¿Y cómo se supone que haré para vivir? También queda bajo arresto domiciliario. Suerte que tiene una casa bonita. Si abandona su biosfera por cualquier razón, estará sujeta a ser arrestada y encarcelada. ¡Qué bien! ¡Eso es genial! Los detalles están aquí. Buenos días. Shapway dijo que Regis era quien podía restituirle su gloria ráfica. No podemos dejar que ella muera evitando que él cumpla su destino. Yo lo siento tanto, Simon. Estuviste tan cerca de regresar a tu familia. ¿Cuánto dolor debes sentir? Todos hemos sufrido. ¿Cómo pudiste engañarme? ¡No hicimos tal cosa! Shapway conspiró con los rebeldes. El rey estaba en todo su derecho de castigarla. ¡Basta! Thor asesinó a Shapway. ¿Cómo te atreves a justificar eso? Dime qué te dice tu instinto, Regis. ¿Que Alana y yo te seríamos desleales? El rey Thor encontró el cristal de Shapway en la guarida de los rebeldes. ¿Cómo puedo refutar esa prueba? ¿Prueba de qué? Solo de que Shapway desconfiaba de Thor. Pero Thor es el rey de Ráfica. Thor está arrastrando a Ráfica a la oscuridad. ¿Has sido sordo a las enseñanzas de Shapway? Tú eres el elegido, el rey que nos conducirá de nuevo a la luz. Yo subiré al trono dentro de 4 lunas cuando cumpla 18 años como dicta la tradición. No vivirás tanto tiempo. Las últimas palabras que me dijo Shapway fueron... Busca la verdad sobre tu padre. ¿Qué verdad? ¿Tú sabes cómo murió tu padre? Él y Thor hicieron un viaje a tierras lejanas. Fue herido por un Spar salvaje. ¿Viste el cuerpo de tu padre? No, solo Shapway lo vio. Shapway nos contó lo que vio. El cuerpo de tu padre fue atravesado por un punzón. Imposible, los Spar tienen los cuernos bifurcados. Deberían existir 2 heridas. No, había solo una, la de la espada de Thor. ¿Acusas al rey Thor de asesinar a mi padre? ¿Su propio hermano? ¡No quiero escuchar más! ¡Rey Thor! Regis liberó a Lana y al alienígena. Toca la alarma.
que tenías un plan. Este es un buen momento para saberlo. ¡Síganme! ¿Seguirte a dónde? ¡Vamos, salta! ¿Qué? Dije que tenía un plan. ¿Simon se encuentra bien? ¡Tenemos que regresar por Simon! ¡Vamos por él! El ejército de Thor está casi al máximo de su poder. Lanzará una ofensiva contra nosotros durante la clausura del Festival de la Luz. Hay que movilizar las tropas rebeldes. Reuniré a los guerreros. No podemos lanzar un ataque contra el castillo. Está muy bien fortificado. Debemos enfrentar a Thor aquí, en nuestro territorio, donde controlamos el campo de batalla. Tienes el corazón de un Spar, tal como tu padre. Será un honor para mí servirte así como lo hice para él, Rey de Aegis. ¡Exacto! Mientras luchas por ponerte la corona, tal vez podrías darme un par de hombres para ayudarme a salvar a mi padre. Hace 100 años, luego de que Ráfica había estado envuelta durante siglos en la oscuridad, mis ancestros llevaron a nuestro glorioso reino de regreso a la luz. Pero, Ráficanos, el hijo de Akis los ha traicionado. La oscuridad lo consumió. En este momento, está conspirando una rebelión contra el reino y él ha convencido a este brujo alienígena para que le ayude. Pero en honor de las tradiciones de la casa de Rahim, yo conduciré a nuestro reino a aplastar esa rebelión y traeré de nuevo la paz a nuestras tierras.